Creo que la naturaleza tiene su forma de reintegrar el equilibrio de las cosas según sus propias normas cuando se ven alteradas. El momento que estamos viviendo, lleno de anomalías y paradojas, es para pensar. En una época en la que el cambio climático causa desastres ambientales y llegó a niveles preocupantes, China primero y tantos países después son obligados al bloqueo. La economía colapsa, pero la contaminación desciende de manera considerable. El aire mejora, debemos usar mascarillas, pero seguimos respirando. En un momento histórico en el que ciertas ideologías y políticas discriminatorias, con pesados recuerdos a un pasado mezquino, están resurgiendo en todo el mundo, aparece un virus que nos hace experimentar que en un instante podemos convertirnos en los discriminados, los segregados, aquellos a los que se les impide cruzar la frontera, los que portan las enfermedades. Aunque no tengamos la culpa, aunque seamos blancos, occidentales y viajemos en clase ejecutiva. En una sociedad basada en la productividad y el consumo, en la que todos corremos 14 horas al día, nadie sabe por qué, sin sábados ni domingos, sin más días rojos que los del calendario, de repente llega el paro. Inmóviles en casa día tras día, a contar las horas de un tiempo del cual habíamos perdido el valor si no se mide en compensación, en dinero. ¿Todavía sabemos cómo usar el tiempo? En una época en la que la crianza de los propios hijos por las distintas necesidades se delega normalmente en otras personas e instituciones, el virus cierra la escuela y nos obliga a buscar soluciones alternativas, a reunir de nuevo a madres y padres con sus propios hijos. Nos obliga a reconstruir la familia. En una dimensión en la que las relaciones, la comunicación, la sociabilización se da preferentemente en el no espacio del mundo virtual, de las redes, dándonos la ilusión de la cercanía. El virus nos arrebata la verdadera cercanía, la real. Que nadie se toque, nadie se bese, sin abrazos, a distancia, en la frialdad del no contacto. ¿Cuándo dimos por sentado estos gestos y su significado? En una época social en la que pensar en uno mismo se ha vuelto la norma, el virus nos manda un mensaje claro. La única forma de salir es la reciprocidad, el sentido de pertenencia, la comunidad, el sentirnos parte de algo más grande que podemos cuidar y que puede cuidar de nosotros. La responsabilidad compartida, el sentir que de tus acciones dependen no solo tu suerte, sino la de todos los que te rodean, y que dependes de las acciones de los demás. Entonces, si dejamos de salir a cazar brujas, de preguntarnos de quién es la culpa o por qué ocurrió todo esto, y en su lugar nos preguntamos ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que todos tenemos mucho para reflexionar y comprometernos. Porque con la naturaleza y sus leyes, evidentemente, estamos bastante endeudados. Nos lo está explicando el virus a un alto precio.